Transportistas de Veracruz bloquearon y desquiciaron la movilidad en la zona centro del estado, con manifestaciones que cerraron la vialidad en los municipios conurbados de Iztaquitlán y también Orizaba, el Río Blanco, Nogales y Camerino. Su reclamo es en contra de los elementos que están participando en los operativos que se realizan en la zona centro tras la desaparición de 4 personas ocurrida a principios de diciembre. El bloqueo se retiró después de las 5 de la tarde, mientras los inconformes dejaron sentenciado que los secuestrados y los secuestros son cosas que no pueden seguir ocurriendo. Sino las acciones que se están dando dentro de este operativo y fundamentalmente por los elementos de transporte público que vienen a la cabeza de este operativo y que en lugar de darnos certeza están cometiendo todo tipo de atropellos en contra de los compañeros. Los más interesados en que haya estos operativos, que haya esta vigilancia, son los compañeros taxistas que han enfrentado secuestros, robos de unidad, asaltos, ¿no? Y extorsiones incluso de muchos elementos de la policía estatal asignados ya sea al municipio de Río Blanco. Los comerciantes de Cuautla, en Morelos, han solicitado al gobierno municipal de Rodrigo Arredondo que fortalezca la policía municipal para dar seguridad en las áreas de actividad económica, principalmente en los mercados que están bajo el asedio de extorsionadores. Esto sucede después del asesinato de Jorge Alberto Andrade, líder de los comerciantes del mercado Hermenegildo Galeana. Y en cuanto al tema del presidente municipal, creo que sería la petición a que dejara de hacer fiestas, dejara de hacer cuestiones de querer llamar la atención, querer fingir, porque yo lo tomaría como una cuestión de fingir, que aquí no pasa nada. Aquí se está pasando, aquí nos están matando. Tan es así que es el temor que se tiene de levantar la voz. Se vivió el sexto día de semiparo de transporte en Acapulco, en Guerrero. Fueron largas filas para esperar un taxi, un autobús o incluso un camión de la Guardia Nacional, esto debido a las amenazas del crimen organizado. Si bien ya comenzaron a circular los autobuses urbanos en la principal avenida del puerto, pero el transporte sigue siendo insuficiente, sobre todo en las horas pico, cuando la gente, ya sabe, va a trabajar, se va a la escuela. Según el gobierno del estado, esta semana se va a regularizar en su totalidad el servicio. Ya estoy bien cansada, desde el jueves vengo caminando, ir por mi hijo, ir a trabajar y todo, es muy, muy fatigante. Entro a las 8, entonces ya son 7:30, ya voy tarde. Entonces pues también tengo mis alumnos que tienen que, también tengo alumnos que trabajan y que estudian y también les están afectando a todos por iguales. Pues estamos haciendo fila, pero están cobrando bien caro. Cobran 25 pesos de aquí a la cruz. Estamos pagando más de lo que cobraban antes.